Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Andrea Hidalgo, quien nos hablará de las herramientas de ventas a mercados internacionales en épocas de crisis. Andrea comenzó en el mundo de las flores a sus 18 años mientras ejercía su carrera en administración de empresas. Tiene 22 años de experiencia en flores, desde el cultivo, post cosecha, comercialización y compras. Actualmente representa a la empresa australiana Wafex, gerenciando todas las compras, ventas y logística de la flor desde Ecuador y Colombia hacia Australia y otros mercados internacionales. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. A continuación, doy paso a Andrea. Muchas gracias y bienvenidos. Te escuchamos, Andrea. ¿Le puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas tardes con todos. Te estamos escuchando. Buenas tardes con todos. Gracias, Majo, por la introducción. Wow, cómo ha volado el tiempo. Ya 22 años en la industria de flores. Y así es como comencé trabajando en la finca de mi papá. Comencé en el cultivo, aprendiendo del siembra de las flores. Luego a post cosecha, aprendiendo del proceso, de todo el tratamiento que se requiere la flor. Y luego entré en la parte comercial. Y es aquí donde encontré realmente mi pasión. Me identifiqué tanto con las ventas, el comercio exterior, las relaciones con los clientes. Luego de esto trabajé en un par de fincas más y ahora estoy al otro lado, siendo cliente de muchos de ustedes, realizando ambos compras y ventas para Australia y otras partes del mundo. Cuando me llamaron Expo Flores para realizar esta charla, me encantó la idea, ya que siento que al haber estado en los dos lados, puedo compartir muchísimo con ustedes. Entonces, demos de comienzo a la charla. Herramientas de ventas en época de crisis. La crisis. ¿Qué ha comprobado el coronavirus hoy en día? Ha comprobado que todo lo que está en nuestro alrededor es temporal. Los sitios donde siempre íbamos, al cine, al centro comercial, al gimnasio, al lugar de trabajo, la sociedad en sí, todo está en un pare, ya que estamos aprendiendo a vivir sin esas cosas. Nos ha enseñado que a la final es tu hogar y tu familia lo único que nos mantienen seguros. Y esta es una pequeña reflexión que a la final del día nos lleva a evaluar los resultados de una crisis. En la parte personal, yo considero la crisis como un pare, como un punto final. Muchas de nosotros somos mamás. ¿Cómo era tu día antes? 6 de la mañana nos levantamos a levantar a los niños, a apurar, corre, vayan a desayunar, lávense los dientes, hay que hacer la lonchera, apuren que se van a atrasar el bus. Tú luego corres después de ellos, vas al trabajo, pasas ahí a full, porque en este negocio no existe el aburrimiento, todos estamos a full. Llegas a tu casa, 3, 4 de la tarde, llegan los niños cansados, muertos del hambre, vamos, te preparas el almuerzo, apuren, ya tienen que hacer las extra actividades. Y luego de esto ya regresas otra vez, la cena, están cansados, los deberes, ya van a dormir. Y luego de esto, eso es lo que sucede los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿En qué rato tú paras? ¿En qué rato tienes tiempo para ti mismo? Entonces, para mí me ha enseñado muchísimo que hoy en día he puesto un punto final. Hoy en día mis hijos ya no sienten los gritos. Ya no sienten el apuro que ya todo está tan apurado. Ellos hoy en día se levantan tranquilamente, tienden sus camas, bajan, desayunamos todos juntos en familia, lavan sus platos, ya hay mucho más relajación, ya podemos disfrutar más. Y esto para mí es algo súper positivo y un nuevo comienzo que a mí me ha permitido unirme más a mi familia.
En la parte laboral, he hablado con algunos jefes y dueños de fincas, y sabe que esta crisis ha sido una oportunidad para realizar cambios que has estado posponiendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido proyectos que no han podido realizar por falta de tiempo? Porque el día no para. Sí, también esto nos obliga, como empresarios, confrontar cambios en áreas que no han estado funcionando. Ahorita tenemos el tiempo de evaluar, de poder reestructurar nuestras áreas de trabajo y hacernos la pregunta, ¿realmente era eficiente lo que yo estaba haciendo? ¿Qué vamos a hacer para poder resetear nuestro negocio y realmente hacerle productivo? Por ejemplo, en un caso específico de Wafex, el dueño Craig, el sueño de él, el proyecto más grande que él tenía es realizar una página web, que tener un webshop, y eso es lo que hoy en día estamos haciendo. En plena crisis, nosotros cambiamos de sistema, tenemos un sistema totalmente nuevo que hemos venido posponiendo hace 2 años. Entonces, al fin lo hemos logrado, y para nosotros eso es un nuevo comienzo. A la final del día, la crisis lo determinas tú. Determina tu actitud. Tienes dos maneras de ver la vida. El lado positivo o el lado negativo. Tú eliges. Acuérdense que el 85% del éxito está en tu actitud. ¿Cómo está tu estado de ánimo hoy en día? ¿Han escuchado el dicho que dice, tú eres lo que tú comes? Bueno, también lo aplico aquí. Tú eres lo que tú piensas. Tus pensamientos determinan tu comportamiento. Tenemos que nosotros saber qué estamos alimentándonos todos los días. ¿Qué noticias queremos escuchar? Sí, para nosotros también ver cómo vamos a recibir el día. ¿Con noticias malas o noticias buenas? La magia de la gratitud. Para mí esto es súper importante y lo he aplicado más aún en esta crisis que estamos, que si yo me tengo que despertar a las 6 de la mañana, me pongo alarma a las 5:55 y esos 5 minutos me acuesto en mi cama y doy gracias a Dios porque me dio otra oportunidad de vivir, porque estoy viva. Sí, doy gracias a Dios por el esposo que tengo a mi lado. Doy gracias a Dios por mis hijos. Doy gracias a Dios que tengo un techo. Doy gracias a Dios que cuando bajo, abro la refri, tengo un pan, tengo leche, tengo algo para comer. Yo soy súper creyente de la ley de atracción. Acuérdense que ustedes dan gracias y van a ser muy recompensados. La gratitud trae la abundancia. ¿Cómo están manejando la crisis en su hogar? Hagan esa pequeña reflexión. Herramientas de ventas. Existen miles de herramientas de ventas. Ustedes se meten en Google y pueden sacar un listado de herramientas de ventas. Y que todos son muy, muy válidos para aplicarlos hoy en día. Tenemos el Excel, tenemos Dropbox, tenemos el CRM, tenemos apps de ventas, apps de redes sociales, encuestas de satisfacción. Video de conferencias, tenemos ahorita lo que es el Zoom, el Skype, el WhatsApp. ¿Pero qué tipo de herramienta es lo que realmente necesitamos? La herramienta más poderosa eres tú. ¿Por qué yo? Si tú no estás bien, ¿cómo puedes dar tu 100%? Si tú estás mal físicamente, si estás mal emocionalmente, si estás mal mentalmente, ¿cómo vas a dar lo mejor de ti? ¿Cómo vas a realizar tus actividades? Siempre vamos a estar buscando excusas que no puedo, que no puedo, que no puedo, porque el yo no está bien. Y aquí es donde el trabajo comienza. Este es algo que quisiera compartir con ustedes, que me enseñó mi hermana, que es health coach, que es el círculo de vida. Aquí hay varios elementos. Tenemos lo que es la felicidad, la parte espiritual, la creatividad, cómo estás en tu salud, en tu carrera, en las finanzas, en el estado físico, en tus relaciones, etc. Este es un pequeño ejemplo del círculo de vida que permite encontrar una vida equilibrada.
de cómo puedes tú satisfacer tus necesidades para tú poder llegar al equilibrio. Identifica tus áreas débiles y tus fortalezas y sabes dónde tú tienes que trabajarlo. Por ejemplo, yo hice mi círculo de vida, que es esto, que si ven para parte de adentro no tiene nada que ver con un círculo, pero aquí puedo identificar cuáles son mis áreas débiles. Por ejemplo, aquí dice cocina. Sí, yo no soy buena para cocinar. Y mi parte espiritual también estoy un poco floja. En la vida social, bueno, creo que todos hoy en día no tenemos mucha de vida social. Pero te permite identificar y trabajar en esas áreas que más necesitan apoyo. Una vez que ustedes realicen este ejercicio, van a aprender mucho de ustedes mismos. Y recomiendo que vayan poniendo metas de cómo pueden encontrar su equilibrio. Esto a mí me ha servido muchísimo. Y si quieren, les puedo compartir con ustedes. Háganse este trabajo en casa, primero con ustedes mismos, después a su pareja, a sus hijos. Y se van a sorprender lo que ustedes van a encontrar. Van a conocerse más a ustedes mismos. Este es el momento de realizar un trabajo interno. Como les digo, todo comienza por ti. Todo comienza aquí, en tu corazón. Las ventas. Las ventas yo lo comparo con el color rojo. Como pueden ver, mi presentación es roja. Estoy vestida en roja. ¿Por qué el color rojo? Porque el color rojo es color de pasión, el color de amor. El color es el color más visible, es el color más atractivo, que tú desde lejos puedes identificar un color rojo. Estar en rojo es estar en fuego. Y créeme que todos estos atributos deben estar presentes en un vendedor para obtener éxito. Escuchen esto. Si tú no lo amas, si no eres apasionado, si no estás en fuego, vas a perder la venta a alguien que sí lo está. Así que, chicos, relaciónense con el color rojo para aplicarlo en todo lo que ustedes hacen. Queremos todos tener éxito. Vamos a identificar que, para mí, cuáles son las características para convertirse en un éxito de ventas. No me voy a cansar de decirles que primero soy yo. Primero eres tú. Tú tienes que creer en ti. Tienes que creer que tú lo puedes hacer, que tú eres capaz de realizar todo lo que tú pones adelante de tu vida. ¿Cuánto crees en ti hoy en día? Tienes que crear un ambiente. Estamos ahorita todos practicando el teletrabajo. Tienes que, en tu casa, tener identificado tu rincón donde tú vas a trabajar. Que esta área no esté llena de interrupciones. Tienes que tú no puedes estar en un sillón con los hijos encima, con la televisión. No, tienes que crear tu espacio. Sí, tienes que tu familia entender cuando tú estás trabajando, ellos lo respetan. ¿Cómo está tu ambiente hoy en día en casa? ¿Te permite realizar tus actividades? Tenemos que exponernos a lo nuevo. ¿A qué voy a esto? Que tienes que investigar, tienes que leer, tienes que estar al tanto de las noticias buenas. No queremos saber de las muertes en Guayaquil y cuántos cuerpos. No, eso no nos interesa hoy en día. Expongámonos a lo nuevo, pero a las cosas que nos van a aportar a ser productivos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tú pasas cada día aprendiendo de algo nuevo? Planifica tu día. Me encanta este. Planificar tu día. Hoy en día nosotros estamos llenos de un montón de actividades, de la casa, la cocina, la limpieza, los niños, el trabajo, el perro, todo. O sea, tenemos que nosotros saber cómo planificar nuestro día. Y la planificación de tu día comienza la noche anterior. Sí, la noche anterior, cuando todos duermen, tú estás trabajando, planificando tu día para el día siguiente. Tú escribes tus metas. Escribes tus objetivos, escribes todos los pendientes que tú quieres realizar el día siguiente. Nosotros normalmente para un vendedor nos levantamos, nos pasan la dispo, comenzamos a vender, pues después de repente nos llamó el cliente que no llegó la carga, que le controló el que le dejaron las cajas, de cómo así dejaron la carguera. Pasas apagando incendios. Entonces, jefes de áreas también pasan apagando incendios sin concentrarse realmente qué es lo que tienen que hacer. Si tú estructuras tu día, planificas bien tu día, ya créeme
que vas a poder tener un día súper exitoso. Yo siempre digo, hay, por ejemplo, tienen que anotar, sí. Y sabe que cuando ustedes completen cada tarea, tachen. Al tachar, tú te llenas de esa satisfacción de que ya lo completé. ¿Y sabe qué te va a llamar la atención al final del día? El pendiente que no tachaste. Entonces tú te vas a quedar con ese pendiente, capaz no puedes dormir sin ese pendiente y vas a terminar tu día terminando ese pendiente, o si no, lo vas a dejar para mañana a primera hora. Entonces, la planificación del día es súper, súper importante para mí. ¿Están tus metas adelante tuyo todos los días? Volverse recursivo. A ver, nosotros no queremos que nos vean solamente como un vendedor. Queremos que nos vean como personas valiosas, como personas ingeniosas, que sabemos de nuestra materia, que conozcamos de nuestra industria, que conozcamos de nuestros productos, que le asesoremos al cliente. Volvamos como personas que ayudamos a los demás. Sí, porque nosotros tenemos que también ayudar. Otra vez, la ley de atracción. ¿Qué tan valioso eres tú para los demás? Tener las respuestas adecuadas. Y aquí es otro tema de cómo tú te preparas. ¿Qué tan bueno eres tú para tener respuestas? ¿Qué tan bueno eres tú para resolver problemas? Es súper importante estar preparado, porque los clientes necesitan tener las respuestas, necesitan tener una solución a su problema. Y créeme, que ustedes superan esto, va a ser mucho más fácil realizar una venta. Tomar riesgos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Sí, nosotros estamos muy cómodos a veces, no cogemos el teléfono, no realizamos llamadas. Hagamos un ejemplo. Digamos que tú tienes un cliente que todos los días le pasas la dispo por el WhatsApp, por el email, por el Skype y nunca responde. Decides coger el teléfono y llamarle. Saliste de tu zona de confort porque tú tenías miedo de que ese cliente siempre te iba a decir que no. A sorprenderte, el cliente, ¿sabes qué es lo que te dice? Yo no compro si es que no me llaman. ¿Qué pasó? Tomaste un riesgo, saliste de tu zona de confort y ¡boom!, cerraste la venta. ¿Qué dispuesto estás tú para tomar riesgos? No te rindas, por favor, no se rindan. El problema de nosotros es que nos rendimos muy fácil. Tenemos que nosotros tener un compromiso con nosotros mismos. Y lo que nosotros nos ponemos adelante, tenemos que lograrlo. Sí. ¿Cuántos de ustedes han abandonado un proyecto o una venta antes de completar todo el proceso? Acuérdense que tienen que sacar la mejor versión de ti y así podrás dar lo mejor para los demás. Primero es el yo. El siguiente tema que quiero topar con ustedes es el fracaso. Cuando estaba realizando esta presentación, aquí iba a poner por qué no tenemos éxito, pero me pareció como que muy aburrido, ¿sí? El fracaso. Porque cuando hablamos de fracaso, ahí sí abrimos los ojos. Ahí sí nos damos cuenta qué está pasando. Fracaso, crisis, ¿por qué? ¿Por qué estamos fracasando hoy en día? Pero no le temen al fracaso. No le temen a lo que nos puede suceder. Acuérdense, ¿quién le teme al fracaso? Le teme al éxito. No es malo fracasar, no es malo. Lo que es malo es cuando nosotros fracasamos y perdemos ese entusiasmo y nos rendimos. El fracaso para mí es una oportunidad de empezar de nuevo, pero ¿sabe qué? Empezar con más inteligencia, porque nosotros sabemos cómo vamos a seguir la segunda vez. Hablando más específico en la industria de flores, he resaltado 4 motivos por qué fracasamos. Falta de preparación y conocimiento. En la parte interna me refiero a todo lo que es el entorno en tu finca, ¿sí? De falta de conocimiento de dónde estás trabajando, qué estás realizando. Por ejemplo, te acaban de contratar en una finca como vendedor. Comenzaste esta semana
y tu jefe te contrató porque tienes 2-3 años de experiencia, tienes una cartera de 30, 40 clientes, estás bien diversificado en diferentes mercados, entonces a comenzar a trabajar. Te pasa una dispo y haces lo mismo que hacías en la finca anterior. Pasas a tus clientes y esperas lograr una venta. Pero ¿qué tanto tú conoces a tu producto? ¿Qué tanto tú conoces a la finca? Nosotros tenemos que conocer más allá del producto, saber el ciclo de producción de cada variedad, conocer nuestros costos de producción, por qué una variedad es un poco más cara que la otra, por qué una variedad tiene más ciclos que la otra, por qué nuestros jefes nos ponen un precio. ¿Qué está atrás de ese concepto, de ese precio? ¿Por qué ese precio? Todas esas cosas le van a ayudar para que ustedes se preparen y tengan el conocimiento necesario. La parte externa, ¿qué tanto tú conoces a tu cliente, a tu mercado? Este domingo veía un montón de mensajes súper chéveres en el Instagram, en las redes, un montón de fincas deseando un feliz Día de la Madre. Pero espero que no haya mandado esos mensajes a Francia, porque el Día de la Madre en Francia es en junio. O a Kuwait, cuando el Día de Francia, ya, el Día de la Madre, perdón, fue en marzo. Eso es conocer a tu mercado. Saber cuándo le dices algo a alguien. Deja que el cliente se sorprenda, que no pase un papelón, que ves, me mandó un Día de la Madre, ni siquiera es Día de la Madre en nuestro país, ¿qué le pasa? No, por favor, tenemos que ser un poquito más profesionales en el tipo de información que mandamos, a quién mandamos esa información. Sí. Otra cosa, ¿por qué fracasamos? Esa falta de confianza de hacer llamadas. ¿Cuál es tu forma de comunicación para concretar una venta? Perdón que sea un poco duros con ustedes, pero es la realidad. Y yo siendo cliente, yo no siento que me venden. Algunos. Pasar una dispo por un Skype no es vender. Eso no es vender. Necesitamos nosotros salir de nuestra zona de confort y realizar llamadas. Hay muchos de ustedes que solamente realizan las ventas por la parte de emails, por el WhatsApp, por el Skype. Lastimosamente, la tecnología nos ha dejado mudos. Ya no hablamos. Nuestra forma de comunicación ya. Ojalá que tengas dedos, porque si no, ya estarías frito. Tenemos que nosotros salir de eso. Sí, otra cosa, ¿por qué no realizamos llamadas? Capaz puede ser un factor de falta de conocimiento de un idioma. ¿Cómo tú te puedes comunicar con un cliente si no te puedes comunicar en el idioma de ese cliente? No estoy diciendo que ya anda a aprender chino o ruso, pero el inglés sí. El inglés es básico. Tú puedes perder una venta si no sabes comunicarte con tu cliente, porque el cliente prefiere hablar con alguien que le entienda su idioma. Sí, entonces si hoy día no hablas inglés o no dominas el inglés, es el momento de coger un curso en inglés. Nada de excusas. Sí, ustedes tienen que ver cuál es su debilidad hoy en día y fortalecerla, porque hoy en día es el momento. Prospección. Vamos a hablar un poco más de esto en detalle en un rato más, pero ¿cuántas llamadas realizan ustedes a prospectos nuevos por día? ¿Tienen miedo de sentirse rechazados? Sí, y les van a rechazar. Les van a rechazar los clientes, van a decir un montón que no, pero ustedes tienen que salir de esa zona de confort. Nosotros tenemos que saber cómo realizar una prospección. En la fase de prospección, esto se convierte en una ciencia, en un arte, porque una vez que ustedes superan el miedo, saben cómo recibir un no, créeme que van a dominar esta fase y va a ser mucho más fácil para que ustedes capturen clientes nuevos. Acuérdense que hoy en día vendemos emociones. Eso es lo que todas las fincas están promocionando. Vendemos felicidad, vendemos amor, vendemos paz, vendemos alegría. ¿Cómo tú puedes vender emociones si no te escucha el cliente? Si no te siente el cliente. Acuérdense que la venta es emocional, no es lógica, es emocional. Queremos escucharles a ustedes. ¿Sí han escuchado la frase que la timidez no paga, paga el descaro? Sale tu sitio de confort y usa el descaro como herramienta principal.
llamen a los clientes, que sienten, acuérdense el color rojo, queremos sentir tu pasión por tu trabajo, el pasión que tú tienes por tus productos o tu servicio. Ponemos excusas, es otro tema que la verdad a mí me mata. Basta de excusas. ¿Por qué tenemos que siempre echar la culpa al jefe? Echar la culpa a que nos ponen metas muy altas. Si es que el jefe te dijo que tienes que vender esta semana 20 mil, ¿sabes qué? Tú le vas a decir, no, yo voy a vender 30 mil dólares. ¿Por qué? Porque tú crees en ti. Porque tú eres la que vas a poner esa meta. Si no vas a tener excusa. Ah, es que mi computadora que no funciona. Inviértete en ti mismo. Anda a comprarte una computadora. No pongan excusa que mi jefe no me da las herramientas, por favor. Y no esperan que te los den. Ustedes, la mejor inversión es en ustedes mismas. Ustedes tienen que demostrar que ustedes son las que pueden. Hay un ejemplo que he practicado con mi equipo. Es poner un frasco. Y cada vez que tú dices una excusa, lo vas a escribir en un papelito y poner ese papel en ese frasco. A la final de la semana van a ver cuántas excusas ustedes han realizado por la semana y se van a sorprender. Entonces, necesito que ustedes, por favor, hagan este ejercicio. Si vas 24 horas sin quejarse, sin excusas, ni una sola vez, vas a ver cómo tu vida comienza a cambiar. Les garantizo. Servicio al cliente. Creo que puedo dar toda una presentación sobre el servicio al cliente, pero vamos, chicos, ustedes pueden. Pónganse en los zapatos de los clientes. Traten a sus clientes como ustedes gustaría ser tratados. Créeme que no hay nada mejor sentirse bien. Qué lindo que este vendedor me mime. Sí, hace, ¿qué será? Unas 3 semanas me pasó algo que no lo podía creer. Una finca me pasó una dispo, justo me entró un pedido de un cliente buscando, creo que era Magic Times, la variedad Magic Times. Dije, le voy a preguntar. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes Magic Times? ¿No viste mi dispo? No tengo. ¿Qué? Entonces le dije, tengo 400 dispos, capaz no me fijé mucho en tu dispo, pero sé que tu finca produce Magic Times. Entonces, ¿será la posibilidad de que os puedes preguntar a tu jefe de producción si es que capaz de entrar a un par de ramos? O sea, a eso es lo que voy. O sea, mímale a tu cliente. Tu cliente tiene una necesidad de Magic Times. ¿Me entiendes? Si no tienes, aunque sea, ofrece una alternativa. Pero ese tipo de respuestas no van. Y yo les digo, yo trabajo mucho con Colombia y hay una diferencia notable entre el servicio al cliente. Pero yo sé que nosotros podemos, porque tenemos mucho más que dar a nuestros clientes. Y ahora es donde nosotros queremos convertirnos en vendedores profesionales. Si nosotros logramos dominar las características mencionadas para llegar al éxito, si identificamos nuestros puntos débiles, nuestros fracasos, y las convertimos en éxito, todo esto nos llevará a convertirnos en vendedores profesionales. Ahora, más específico, en tema de las flores, ¿qué espera el cliente de un vendedor profesional? ¿Qué espera de nosotros? Primero, por favor, que cumplan con lo que prometen. Sí, si es que el cliente te hizo un pedido de 10 cajas de Freedom, que sea 10 cajas de Freedom que lo entregas. No 5, no 8, no 20, no de otra variedad, de esa variedad. Ustedes tienen que sentirse seguros de qué es lo que confirman antes de que confirmen, porque ustedes se comprometen. Demuestra seguridad y certeza a tu cliente. Por favor, tenemos que nosotros darles esa tranquilidad, que pueden dormir tranquilos, que ustedes van a darles ese servicio de cumplir con sus pedidos. Que respondas en el tiempo comprometido. Sí, el tiempo es crucial, el tiempo de respuesta es crucial. Tenemos que ser más veloz, tenemos que tener más agilidad y ser más inteligentes en nuestro tipo de respuestas, porque esto te puede poner un paso más adelante tu competencia. Esmérate en todo lo que tú entregas.
personalízate con el cliente, personalízate con los pedidos que él te realiza. Tú tienes que hacer este esfuerzo adicional y vas a ver los resultados. El otro día, un cliente, última hora, cambió de agencia. Normalmente sus pedidos antes entregaban Logistic Alliance y me cambió, ¿sabe qué? No, entrégame en NBF. ¿Qué tan seguro tú estás que tu señor camión va a entregar ese pedido en Logistic Alliance? Perdón, en NBF. O sea, tú tienes que hacerle seguimiento. Tú no puedes estar confiado porque ese señor chofer está tan acostumbrado y en la noche él también está cansado. Entrega porque es el costumbre de él entregar las cajas en esa carguera. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Nos vamos a personalizar. Nos vamos a llamar a ese señor chofer a asegurarnos, por favor, no me entregues hoy noche estas cajas en Logistic Alliance. Ese es NBF. Créeme que son esos pequeños gestos que se ve la grandeza de la persona, se ve la grandeza del servicio del cliente que tú puedes dar. Sí, los pequeños detalles son los que realmente nos enamoran. Me enamora de una finca realmente si es que yo sé que se preocupa por cada uno de mis detalles que yo le menciono todos los días. Saber qué le gusta. ¿Y cómo le gusta ser tratados? Eso te convierte en un vendedor profesional. A ver, por ejemplo, a mí me gustaría que ustedes sepan cómo me gusta recibir las dispos. ¿Qué día me gustaría recibir los dispos? ¿En qué formato me gustaría recibir las dispos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué me gustaría ver una dispo? ¿Cuál es mi producto estrella que tú me captas la atención? Tienes que saber cómo le gusta ser tratado tu cliente. Hay clientes que no le gusta que le tuteen. Tienes que hablar como usted. Hay clientes que es Mr. Smith, Mr. John. En Japón son súper, súper especiales con cómo tú le tratas a esa persona. Entonces, saber cómo le gusta ser tratado es súper importante. Que el asesores. Como dije antes, no hay nada mejor hablar con una persona que sabe de su industria, sabe su producto, sabe de cómo dar el servicio y sentirnos cómodos con esa persona. Entonces, el asesoramiento viene de la preparación. Y al final del día, nos encanta que nos cierre una venta. Si tú cierras una venta, ganaste tú. Gané yo y todos estamos contentos. Entonces, es un beneficio mutuo para el cliente como la finca y a la final del día, eso es lo que nos encanta, cerrar una venta, hacer más negocios, crecer. Y todo esto capaz, ya lo sabemos, pero no lo hacemos, no lo practicamos. Tenemos que lograr a sacar una maestría en cada de estos puntos. Son cosas súper básicas que le estoy diciendo, pero lastimosamente no lo aplicamos. Ahora sí, herramientas de ventas en crisis. Aquí me tocó un poco analizar lo que qué propongo, pero ¿qué tal si yo les digo vender sin vender? Vender sin vender lo aprendí en un curso que cogí y me pareció fabuloso y lo quisiera compartir con ustedes. En esta primera etapa, no vendas. No vamos a vender. Vamos a llamar a nuestros clientes para saber cómo están. Interésate verdaderamente por ella o por él. Pregunta, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Averigua sobre su situación personal, su familia, sus amigos, cómo está el estado de su país. Sí, en esta fase vamos a solamente preguntar. Evita hablar de ti. Tú ya no eres importante en esta fase. Tú quieres preocuparte por el cliente. Recuerda, mantén siempre en el enlace con tus contactos. Registra datos súper importantes en la carpeta del cliente. Aquí pongo un asterisco, ¿por qué? Para mí es súper importante que cada cliente tenga su carpeta. Es como una ficha técnica. Tú te vas a un médico y saca una ficha técnica tuya. Tenemos que hacer lo mismo. Sea que tengas una carpeta virtual, una carpeta física, es súper importante. Porque lo que tú vas anotando, lo que tú estás ahorita hablando con tu cliente, créeme que va a servir luego en beneficio tuyo para poder cerrar una venta. Ya lo vamos a ver cómo. Asegúrate otra vez volver a estar en contacto con tu cliente. Decir, aquí estoy, aquí estoy. Es el tiempo de relaciones públicas. Ahora,
ha cambiado. La marca ya no es de tu finca. Ya la marca ya no es tu producto, la marca ya no es de tu servicio. La marca hoy en día eres tú. ¿Cómo tú te ves delante de tu cliente? ¿Cómo tú te ves delante de la competencia? ¿Qué es lo que tú publicas? ¿Qué mensaje quieres que llegue al cliente sobre ti? Tu imagen hoy en día dice mucho. Por ejemplo, si es que cuando las cosas se vuelven a la normalidad y los clientes ya tienen pedidos, pueden ahorita regar sus pedidos a todas las fincas, pero ellos, ¿qué van a pensar si es que tanto trabajaste en tu marca? ¿Sabes qué? Hoy día voy a pasar este pedido a la Andreita, porque ella estuvo tan pendiente de mí que sabe que le voy a pasar el pedido a ella. ¡Boom! Sacaste algo. Pero acuérdese, la marca es que lo que va a definir al final del día la persona que eres tú. Y atrás tuyo, ¿qué es lo que está atrás tuyo? Ahí sí está tu producto, tu finca, tu servicio. Tenemos que nosotros construir relaciones. Sí, entonces la construcción de las relaciones es lo que vamos a estar haciendo llamadas. Sí, nosotros fortalecer nuestras relaciones. Las relaciones hay que construirlas a largo plazo. Sí, mi patrimonio es mi cliente. Dale al cliente lo que el cliente quiere y él te dará lo que tú quieres. Esto es la creación de la fidelización y esto hay que trabajarlo hoy en día. Unas ideas para mejorar tus relaciones públicas. Como tú vas a estar ya comenzando a hablar con tu cliente, aprendiendo un poco más de él, vas a capaz tener cosas en comunes. Entonces, capaz tienen en común un juego, una película, una serie. Recomiéndale este tipo de cosas. Vía WhatsApp. Vía WhatsApp es súper personalizado. Crea empatía. ¿Qué es lo que a ti te gustaría recibir en WhatsApp? Mándale esos mensajes al cliente. Únete de ideas positivas. Comparte con clientes ideas positivas. Permite que te vea como un profesional, un especialista, un asesor, como una persona confiable, como lo haría un médico en estos casos. Sí, preséntate. Esa es tu carta de presentación. Ahorita, el momento de relaciones públicas. También es el tiempo de prospección. Ahora, ¿qué es la prospección? Para mí, la prospección es buscar. Es localizar y identificar un prospecto potencial. Lo cual yo le llamo un PEP, un prospecto potencial. Sí, nosotros tenemos que ahorita crear una base de datos. Tienes que diseñar una plantilla de prospección. Tú tienes que ser súper disciplinado en esta fase. Tú tienes, digamos, una lista de 50 prospectos. Tienes que anotar muy bien el seguimiento que tú vas a hacer. Si el cliente te dijo, ¿sabes qué? Llámame el 7 de septiembre, lo vas a apuntar y le vas a llamar el 7 de septiembre. El seguimiento que tú das a cada paso de tu cliente es súper importante. En esta plantilla vas a anotar las conversaciones que tuviste con el cliente, porque ahí vas a resaltar qué deseo tiene el cliente, qué necesidad tiene el cliente. Te vas a convertir en un buen conversador, ¿ya? Y aquí es donde comienzas a determinar si es un prospecto potencial. Porque tú vas a ver si es que este prospecto es alguien que importa flores o simplemente es una floristería que compra dos bonches a la semana. Ahí comienzas a ser un buen conversador. ¿Y un buen conversador quién es? Una persona que sabe escuchar y sabe preguntar. En eso nos vamos a convertir nosotros hoy en día. Cambia tu tasa de conversión. Si antes tú realizabas 4 llamadas al día a conseguir clientes nuevos, hoy en día vas a realizar 40. Sí, 40. Sí, porque tú tienes que expandir cómo tú te vas ahorita a ver. Tú tienes que ahorita sembrar más nos. ¿A qué me refiero? Que va, de los 40 contactos vas a recibir 38 nos. Pero solamente puedes recibir un sí si siembras un no. Necesitamos más nos para tener un sí.
Créeme que este es el momento de salir de nuestra zona de confort, de realizar las más llamadas posibles que podemos, que no nos rindamos porque nos vamos a recibir un montón, pero créeme que ese sí que van a recibir va a valer la pena. Entonces, para mí, estas son algunas de las herramientas fundamentales para aprovechar esta crisis y convertirlos en oportunidades. Técnica de ventas. Yo las he resumido en 8 fases, porque también tenemos que vender. Eso fue vender sin vender. Ahora queremos practicar el tema de qué tenemos que realizar para poder cerrar una venta. Son 8 fases, de las cuales 4 ya hemos conversado. Les hago un pequeño resumen. Hemos hablado de crear una personalidad de éxito, todo comenzando por ti mismo. Tener una planificación diaria efectiva, construir relaciones y también tener tiempo de realizar relaciones públicas y también prospección. La quinta fase que es importante para mí es la atención. Prestar 100% la atención a tu cliente. No hay nada mejor que te hagan sentir que tú eres el cliente más importante. En esta fase de atención, vamos a desarrollar el impacto corporal y verbal. O sea, para mí el impacto corporal es primero antes de lo verbal. Tu cara dice todo. Cómo tú te comunicas dice todo. Cómo tu cliente te ve a ti, eso dice todo. Sí, y lo verbal lo vamos manejando con el tema de nuestros conocimientos, nuestros pensamientos. Tienes que potenciar tu carisma, tienes que embellecer a tu cliente. Tú tienes que vender el entusiasmo que tú sientes por tus productos. Transmitir esa ilusión, esa alegría, ese amor por tu producto. Y esto contagia para poder embellecer. A tu cliente tienes que hacerle sentir bien. Lindos comentarios como que qué hermosa tu foto de perfil, qué lindo que te quedó el corte de pelo. Ahí llamas la atención. ¿Qué cuesta embellecer a tu cliente? Sí. Yo no sé si ustedes han visto el video de validación, lo pueden ver en YouTube. Es como unos 14, 15 minutos. La verdad, recomiendo que lo vean. Es muy, muy bueno. Admiración. Aquí es cuando tú tienes que mostrar un poco de apreciación a tu cliente. Sí, tienes que hacer el acuse de recibo. Por ejemplo, tú mandas un email a tu cliente, el cliente responde enseguida. ¿Qué tal si tú le dices, qué lindo que me hayas respondido tan rápido? Me encanta que me respondas tan rápido. Tú ahí, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Crean prestigio a tu cliente. Le estás empoderando a tu cliente. Sí, porque la siguiente vez que tú le mandas un mensaje, ese ya se quedó en la memoria del cliente. Que esta finca le encanta que le responda rápido. Le vas a seguir dando, estás empoderando. Tú dale, admira cómo él está haciendo su trabajo contigo hoy en día. Admiración, el tema de, por ejemplo, recibes un pago de un cliente, agradece. Que sabes que hoy en día la situación está súper difícil, pero aprecias tanto el pago que te haya realizado el día de hoy. Apreciación, admiración, tenemos que realizar esto. Captadores de atención en la mirada, cómo tú te sonríes, la manera que tú saludas, por favor. Si yo cortara todos los mensajes que yo tengo en la Skype, todos los vendedores, es bien triste, no saludan. Mandan un avispo, esperan que tú le compres. ¿Pero por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está el respeto de saludar? ¿De cómo estás? Sí, y tienes que empoderar a tu cliente, como acaba de decir, y también el asesoramiento. Todas estas cosas son captadores para poder llamar la atención a tu cliente. Aquí, el interés. ¿Se acuerdan que ya se convirtieron en excelentes conversadores? Y anotaron todo lo que sus clientes desean, cuáles son sus necesidades, ¿ya? Y es aquí donde aplica cómo tú vas a llamar, despertar el interés a tu cliente. Sí, tú ahorita le vas a estar haciendo, realizando preguntas. ¿Desea usted recibir cajas mixtas con variedades premium? Porque en una conversación con tu cliente, el cliente
lo mencionó, que él compra cajas mixtas, pero solo le mandan puro huesos, anotas. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a ser una oportunidad para que tú creas un motivo dominante de compra, lo cual que tú sabes que, este cliente, este prospecto, está molesto porque compra muchas cajas mixtas y le mandan puro hueso. Vas a notar esto, que cuando ya se recuperen las ventas, tú le vas a ofrecer una variedad premium dentro de esta caja. ¿Desea usted recibir su dispo todos los domingos de noche? A mí sí. ¿Le gustaría usted recibir control de calidad de sus productos con una empresa externa garantizada? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Estás asesorando, porque el cliente hoy en día le preocupa la calidad de la flor. Entonces, yo te hago control de calidad en mi finca con mis técnicos, pero ¿sabes qué? También te voy a asesorar para que esté 100% de tu producto. Te voy a asesorar y te voy a recomendar con tal empresa puedes realizar controles de calidad. ¿Qué busca el cliente? Anoten. ¿Qué buscan para que puedan luego utilizar estos deseos, estos temores, esas necesidades que tiene el cliente y le capturas, les llamas la atención, ¿sí? Y ahí cierras. Convicción, la séptima fase. Si tú no sabes tu producto, si no sabes de tus servicios, si tú no estás convencido, ¿cómo tú puedes vender? Tú tienes que saber las características, saber los beneficios y tener evidencia de tu producto. Tienes que estar con un cliente nuevo o un prospecto nuevo en este caso, perdón, y una evidencia súper importante. Testimonios, videos, ¿sabes? Ve, te enseño a mi otro cliente en Italia, ve lo feliz que está al recibir mis cajas. Mis cajas pasaron todo el control de calidad, todos los fletes, pero ve, recibió la flor de esta manera. Demuéstrale. Evidencias son súper importantes para poder cerrar una venta. Sí, cuando tú también le generas, le das un beneficio de a tu producto, un beneficio por qué te debe comprar a ti y no a la competencia, de que él sabe que las características cumple con sus requerimientos, ahí lo tienes convencido. Pero primero tú tienes que estar convencido de lo que tú vendes, de lo que tú eres y de los servicios que tú puedes proveer al cliente. La última fase es el cierre. Felicitaciones. Hemos logrado a convencer a nuestros clientes o prospecto y hemos cerrado la venta. Aquí sabes que cumpliste con las expectativas de tu cliente. Demuestra siempre, sigue demostrando certeza y seguridad para el cierre de la venta. Si ustedes en esta última fase demuestran un poco de debilidad, que no están seguros, llegará la flor, créeme que se puede caer la venta. Hasta todo el fase, desde el principio hasta el final, la confianza al cliente debería ser segura. Dale tranquilidad, muy relacionado con la confianza. Quiero dormir tranquila de noche que vamos a recibir las cajas, que van a pasar el control de calidad y no va a pasar nada. Sí. Y siempre hacer seguimiento de todos los procesos. Tú vas a realizar, tú vas a hacer una diferencia. Tú vas a saber que cuando tú pasas ese pedido a la post cosecha, tú hiciste la confirmación con el jefe de post cosecha. Bajas a tomar una foto de tu producto. Aseguras que el empaque, empacaron tal cual los 10 bonches, no menos de 10 bonches. Vas a hacer el seguimiento total y así vas a asegurar la venta. Le das tranquilidad a tu cliente. Sí, cerrar todo el ciclo de la venta hasta su destino final. Es un cierre muy importante. Una pequeña reflexión que quiero hacer con ustedes, que me compartió mi querida Alex Zapata. No dejes que la crisis te paralice. No permitas que la tristeza te apabulle. No dejes que el miedo te intimide. Lo peor es no hacer nada. Y creer es lo máximo. Así que mantén la calma y sigue adelante. No sé si en mi vida he dado mucho o poco, pero lo que sí sé es que todo lo di de corazón. Muchas gracias. Y aquí, para algunos que tienen aquí están mis datos,
Cualquier cosa que necesitan, la verdad, encantada de apoyarles y juntos estamos en esto y juntos vamos a salir de esto. Así que muchas gracias. Que tenemos aquí preguntas. Sí, muchísimas gracias, Andrea. Me encantó su presentación. Tenemos, sí, ya una pregunta. Me imagino que las van a seguir haciendo también. La podemos ir resolviendo. A ver, aquí tengo una pregunta. Perdón que me viera un poco la cara, que está en otra pantalla. ¿Qué opinas del posicionamiento de una marca o de una expertise cuando el mercado no es el óptimo? ¿Podemos tener confianza en una marca como herramienta para salir adelante? ¿Crees que tú que esto es una opción real? Sí, creo que la marca, como les había dicho, es súper importante. No deja de ser importante la marca de tu producto, pero hoy en día en esta crisis trabaja la marca en ti. O sea, que tú primero eres la marca, que cómo tú te posicionas como persona, ¿sí? Y luego viene lo demás. Si tú confías y crees en tu producto, créeme que eso se va a vender solo. Una vez que tú desarrollas esa marca dentro de ti y tú puedes generar esa confianza delante del cliente. Alguien me dice, podemos revisar el punto 7. Uy, a ver, encantada. Vamos aquí al punto 7. El punto 7 se trata de la convicción. Ok, lo que aquí me refería es que tenemos que estar súper convencidos de nuestros productos. Tenemos que saber de nuestros productos. Y eso es lo que yo le estaba diciendo al principio, que tenemos que estar preparados, tenemos que conocer qué es nuestro entorno, dónde estamos trabajando nosotros, qué significa un ciclo de vida, un ciclo de producción, qué significa nuestros productos. Las características son súper, súper importantes. Y también saber para qué sirve tu producto. ¿A qué mercado quieres llegar con tu producto? ¿Para qué evento puede servir tu producto? Esos son los beneficios que tú puedes generar. Sí, y una evidencia, lo que yo me refería es que testimonios venden. Es una buena técnica siempre tener testimonios de tus clientes, tener videos de tus clientes que ellos te manden cuando reciban la flor. Es de yo como cliente, ver que otros clientes están contentos de cómo reciben el producto de tal finca, eso me da cierto grado de seguridad. Que sabe que hagamos una prueba para ver cómo yo recibo el producto. Convéncele al cliente, pero primero convéncete a ti misma. Eso es lo que tengo hoy en día. ¿Alguna otra cosa? Sí, esas eran las dos preguntas que teníamos. No sé si desean esperar tal vez unos minutitos a ver si... Aquí me preguntan si es que la presentación ha sido grabado para poder exponer a otro equipo. Ah, sí, respondió la diseñada. Ok, ahí ya se están publicando las recientes, por favor. A ver. Excelente exposición, gracias. Pregunta, tú mencionabas que una parte importante del vendedor es que se sienta motivado, bien emocionalmente y físicamente y demás. ¿Cómo lograr motivar ahora al personal de ventas sabiendo que su situación personal y familiar se ha visto afectada por la crisis y en muchos casos económicamente también? Sí, o sea, yo creo que la motivación hay que ser súper personalizado. En cada caso va a ser totalmente diferente. Sé que muchas personas pueden ser que hayan perdido sus trabajos, pero este es un tiempo de primero saber qué es lo que tú quieres hacer. ¿Realmente te gusta estar en el mundo de flores? ¿Quieres ser un vendedor de flores? O sea, ahí encuentras primero y ahí le puedes automotivar a esa persona. Yo siento que es muy importante motivarles todos los días. Y como ahorita estamos trabajando en el teletrabajo, es súper importante manejar herramientas como el Zoom.
Tú ves a tu equipo, tú contagias esa buena energía, esa buena vibra. Así es la manera que yo he logrado con mi equipo, porque antes yo era súper unida, pero dije, no, sabe que con el Zoom nos vamos a mantener en contacto, vamos a seguir compartiendo herramientas. El tema de realizar, de ver videos motivantes, de ver películas que te dejan un mensaje, la verdad ha sido unas herramientas muy útiles que yo sí les recomiendo para que sigan aplicando a su equipo de ventas. ¿Puedes hablar un poco sobre las comercializadoras? Yo siento que las comercializadoras, yo estando en uno, es algo que es un reto total, porque aquí no solamente estás vendiendo, estás comprando y vendiendo. Entonces, es algo que tú tienes que saber cómo comprar. Y esa es otra presentación que le podemos hacer, el tema de las compras, porque las compras también he aprendido que es otra ciencia. Es ciencia totalmente diferente de cómo tú realizas las ventas. Yo siento que las comercializadoras hoy en día también lo tienen duro, pero siento que siendo comercializadora tiene un montón de beneficios que tú tienes que encontrar cuáles son esos beneficios que tú puedes proponer a tu cliente, porque ya no solamente tienes un producto, no estás en una finca de flores, tienes una diversificación de productos, tienes flores de verano, puedes ofrecer flor de Colombia, de otros países, te abre un poco más la gama de productos que tú puedes ofrecer a tu cliente. Manejándolo bien, puedes tener un montón de éxito. Así que yo, la verdad, mil respetos a las comercializadoras, porque el tema no es fácil de comprar y vender, y encima más luchar con todo el tema de la logística. La verdad es un reto que nos ponemos todos los días, pero así lo logramos. Así lo logramos trabajando duro y trabajando con más inteligencia. Eso es lo que nomás tengo. Sí tenemos alguna. Ah, a ver, perdón. Ahí. No sé si. A ver, espérame. ¿Qué técnicas básicas aplicas para prospectar? Me refiero a mercados alternativos. Esto es, tú tienes que buscar herramientas, por ejemplo, un montón de temas del internet. Del internet, tú tienes que, por ejemplo, definir a qué país quieres entrar primero. Porque podemos buscar clientes por todas partes, pero tienes que ser súper organizado. Entonces, digamos, si nosotros ahorita estamos en mayo, vamos con el mes de junio. ¿Qué hay en junio? Digamos, junio ahorita viene el Día de la Madre en Francia. Entonces, tú con un mes, con casi dos meses de anticipación, deberías ya estar estoqueando a Francia. ¿Quiénes son los importadores de Francia? Ver cómo funciona el mercado, qué productos más compran. Y así vas yo sugeriría hacer un calendario de fiestas que tienen cada país y van trabajando por mes. Con unos dos meses de anticipación, ahí sí pueden realizar una prospección súper exitosa y pueden ahí ver definiendo los prospectos potenciales para cada uno de los mercados. Esa es la herramienta más útil que es simplemente comenzar por un solo país. Hablamos de venta en cuanto a personas, siempre con respeto a la empresa. No entiendo la pregunta. ¿Nos pueden recomendar un software de customer support? Ay, la verdad no, lo siento mucho, no sé de ningún software de customer support, pero la puedo averiguar, que tengo algunas personas que sí me pueden sugerir y sí que me puedes contactar y podemos conversar más sobre el tema. En Rosas hemos visto que muchas de las florerías o importadores pequeñas están dispuestos a pagar los mismos precios que se venían manejando antes de la crisis. Sin embargo, los brokers o wholesalers han bajado notablemente sus precios. ¿Cómo lograr un equilibrio en tema precios, ya que todo cliente es importante? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Los precios han bajado en el mundo,
porque lastimosamente hemos contado con un flete triplicado, más que triplicado. Yo, por ejemplo, que mando a Australia, antes pagaba $3, he llegado a pagar $15 por kilo. Sí, entonces hemos sí pedido a nuestras fincas que nos apoyen con tema de precios, pero debe ser precios que también le permiten a la empresa ganar, sí, o simplemente no perder, pero seguir con el negocio. El tema de precios, por eso es súper importante que ustedes conozcan sus costos de producción y ver cuáles son sus límites. Tenemos que nosotros también estar súper conscientes que el mercado ya se va a reactivar. Ya se va a reactivar, pero el día que se reactiva no quiere decir que me puedes triplicar el precio. Tienes que también pensar en el cliente, porque los clientes no es que ahorita están vendiendo más alto. Simplemente las ganancias de cada persona hoy en día se han bajado. Eso es lo que yo puedo hablar por mis clientes. No es que están vendiendo 5 veces más, no. Todas las ganancias se han bajado. Hemos nosotros como Wafex en Australia, a veces hemos recibido embarques perdiendo, pero preferimos mantener rotando el negocio, no dejar a nuestros clientes sin flores, ¿sí? Y si tenemos que subirles algo, le subimos algo al precio, pero no quiere decir que nos hemos forrado. Entonces, el tema de los precios es súper delicado, que creo que es súper importante hacer un análisis dentro de tu finca para así entender qué necesita el cliente y ver si ese cliente es para tu finca. No todos los clientes hacen una buena combinación para tu finca. Y a veces las fincas no hacen una buena combinación para mí personalmente en Wafex. Entonces, ustedes tienen que ahorita pulir su cartera de clientes. Los brokers tienen que pulir su cartera de fincas y encontrar la combinación perfecta. Otro, tenemos, ¿cómo podemos actuar frente a los clientes que por la pandemia tienden a ofrecer precios demasiado bajos y la retroalimentación de ellos? Eso es básicamente lo que estaba diciendo en respondiendo a mi pregunta anterior. Entonces, mucho tiene que ver con qué, hasta cuánto puedes tirar tu finca con tipo de precios, tomando en cuenta que tenemos un factor súper importante hoy en día, que es el tema fletes. Y acuérdense de esto, hoy en día nuestra competencia no es tanto la finca de al lado. Ahorita es Colombia, ahorita es Kenia, Etiopía, Holanda, porque los fletes de ellos son mucho más baratos. Hoy en día el cliente ya no está pidiendo una flor con la mejor calidad. Ahorita está viendo el tema de precios. Entonces, por eso también yo también pido a Expo Flores que tenemos que nosotros hacer algo con el tema de las tarifas que nos están ahorita imponiendo las aerolíneas. Eso creo que tengo todo, Majo. ¿Ya? Sí, perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Me alegra mucho que les haya gustado este evento. Los comentarios son súper positivos. Y bueno, quiero agradecerte, Andrea, a nombre de Expo Flores y la Escuela por haber hecho posible esto. Muchísimas gracias también a los participantes. No sé si quiere tal vez intervenir con ya sus palabras de finalización. Muchísimas gracias. Sí, no se olviden que la persona más importante aquí eres tú y todo lo que haces con tu corazón. O sea, yo siento que yo hago bien mi trabajo porque lo hago con pasión, con amor. Así que gracias a todos por haber asistido y estoy a las órdenes por cualquier cosa. Una buena tarde.